La exposición itinerante de promoción turística de Aragón llegaba esta semana a Jaca. El objetivo es fomentar el turismo de proximidad en un año en el que el fuerte descenso de turistas extranjeros se ha dejado notar. Estamos haciendo una promoción de turismo interno de Aragón, entonces queremos dar a conocer un poco los productos tanto a los residentes de las localidades por las que vamos pasando como a los turistas que se quieran acercar a conocer un poquito más nuestro territorio. Y el perfil, pues sobre todo han sido turistas del País Vasco sobre todo y también algún turista francés, aunque luego también los locales han interesado por la actividad y han pasado a preguntar por el stand. La búsqueda de destinos seguros ha elevado la demanda de alojamientos en Huesca y Teruel, por el contrario que en Zaragoza. En julio, aún con menor ocupación que el año pasado, se ha logrado revertir el pésimo arranque de temporada. La verdad es que sobre todo preguntan por paseos por la naturaleza o por rutas en coche. Sobre todo aquí el Pirineo está siendo súper demandado, todas las excursiones por aquí por el Pirineo, tanto el Valle de Echo y Ansó, como Valle de Tena, el Parque de Ordesa, por todo. Aunque luego también está preguntando mucho la gente por Teruel, tanto la sierra como la capital. Alojamientos y gastronomía que se promocionan bajo novedosas fórmulas. En este espacio también hay un sitio para promocionar los alimentos de Aragón con un divertido juego. Es una campaña que se llama Comparte el Secreto y la idea es dar un poco a conocer los productos que son de aquí, de la tierra de Aragón. Lo estamos haciendo de manera más participativa y que sea también un poco lúdica a través de un juego, que es como el juego de pasapalabra, pero todo relacionado con alimentación y alimentos de Aragón. Contiene la Q, dulce típico de caramelo de la ciudad de Zaragoza. No, ¿un caramelo? En Jaca ya han pasado alrededor de 200 personas, 250. He visto bastante turismo, sobre todo, que vienen de Navarra, del País Vasco, y bastante gente de Cataluña. Esta semana conoceremos los primeros datos oficiales de ocupación en los que ha habido un cambio de patrón. Más turista nacional, menos pernoctaciones y más demanda en turismo rural, camping y autocaravana. Venimos del Pirineo Aragonés, hemos hecho la zona de Ainsa, hemos estado en el Parque de Ordesa y ahora de bajada a Alicante otra vez hemos pasado por Jaca para conocer un poquito la ciudad. Queríamos salir fuera y pues con todo esto que ha pasado nos hemos visto forzados pues en gran medida a quedarnos aquí. Además hemos alquilado por primera vez una autocaravana y hemos viajado de esta forma que también era un poco más segura y con la familia es una aventura. Venimos de Alcalá Real, que es un pueblo de Jaén, y hemos elegido Jaca porque queremos ver la zona esta de Pirineo, hacer ruta de senderismo, hemos estado esta mañana en San Juan de la Peña y nada, pues ver un poquito también esta parte de España. Hemos viajado otra vez al extranjero, pero bueno, este año también nos apetecía un poco de montaña y así lo hemos hecho. Venimos desde Barbastro y la verdad es que hacía muchos años que no había estado en Jaca y nada, hemos venido a ver los ciervos y todo esto que está muy chulo. El día es estupendo. La gente se cansa de, por ejemplo, de Barbastro, quiere salir y donde mejor y más sano y más abierto todo, la montaña. Pues venimos de Pamplona y elegimos Jaca porque, bueno, tenemos aquí un apartamento y solemos venir con frecuencia. Pues nos parece ideal, una zona que hace, bueno, que permite un montón de actividades, andar en bici. Buscando mayor privacidad y huyendo cada vez más de los destinos masificados, Aragón y sus rincones rurales se convierten este verano en destino de turismo seguro.